La partida de hoy es Lilienthal Capablanca, disputada en el torneo de Hastings del año 1934. Andor Lilienthal fue un gran maestro de orígenes húngaros, aunque nació en Moscú y posteriormente adoptó la nacionalidad soviética. Su mayor éxito llegó posiblemente en 1939, cuando ganó el campeonato de la URSS por delante de jugadores de la talla de Bobitnik, Smirnov o Keres. Por su parte, el genial José Raúl Capablanca no necesita muchas presentaciones. De nacionalidad cubana, Capablanca fue el tercer campeón del mundo de ajedrez tras destronar a Lasker, uno de los jugadores más admirados de todos los tiempos. Lilienthal aquel día conducía las piezas blancas y comenzó la partida con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4. Capablanca se decanta por una defensa ninfo-india. El alfil en B4 clava al caballo blanco de C3, lo que debilita la casilla E4. A3. La variante Samish. Las blancas amenazan inmediatamente al alfil negro para forzar una decisión, la retirada o el cambio. Alfil por C3 jaque. Capablanca se decanta por el cambio. Aunque las negras pierden la pareja de alfiles, a cambio estropearán la estructura de peones de las blancas, doblando peones en la columna C. B por C3. B6. El peón blanco de C4 ha quedado débil. Con esta jugada, las negras abren líneas para atacarlo en el futuro, con jugadas como alfil A6 y caballo C6, caballo A5. F3. Jugada típica de la variante Samish, que amenaza con jugar E4 creando un fuerte centro de peones. D5. Capablanca decide oponerse inmediatamente al plan blanco, aunque también era posible seguir con el ataque al peón en C4 con jugadas del tipo alfil A6, E4 y caballo C6. Con idea de jugar caballo A5 para atacar al peón débil en C4. Continuamos la partida en D5. Alfil G5. H6. Alfil H4. Alfil A6. Capablanca se decide ahora a atacar el punto débil en C4. E4. Alfil por C4. Este no es el mismo plan que hemos visto anteriormente, puesto que aquí las blancas recuperan el peón fácilmente. Alfil por C4, D por C4, dama A4 jaque, dama D7, dama por C4. Las blancas recuperan el peón y se quedan con un buen centro de peones. Además, la debilidad en C4 ha desaparecido sin coste alguno para las blancas. Dama C6. Capablanca ofrece un cambio de damas. Dama D3. Y Lilienthal lo rechaza. Caballo B, D7. Caballo E2. Torre D8. Una decisión arriesgada por parte de Capablanca que deja a su rey en el centro. Lo natural es enrocar, pero resulta que a enroque corto, las blancas, gracias a su gran centro de peones, responden con E5. Y el caballo debe retirarse a una casilla incómoda, caballo H7. En esta posición, las blancas tienen buenas perspectivas de ataque. En caso de enrocarse en el otro flanco, también hay ataque para las blancas. Por ejemplo, enroque largo, A4, rey B8,
A5, con perspectivas de ataque. Ninguna de estas variantes debió convencer a Capablanca. Pero la jugada de la partida también es muy arriesgada porque los reyes en el centro no suelen estar seguros. Además, el centro blanco es fuerte y móvil. Volvemos a la jugada de la partida con torre D8. Enroque A5, dama C2, dama C4, F4. El centro blanco es ya impresionante. Ahora las blancas amenazan con romper el centro dejando al rey negro al descubierto. Está claro que el rey negro no está seguro y que el ataque blanco puede estallar en cualquier momento. Torre C8. La jugada 14 de las negras, torre D8, que hizo Capablanca, no debió ser muy buena cuando ahora debe retirar su torre para dar espacio al rey. F5. Las blancas quieren hacer estallar el centro. E5. De nuevo Capablanca rechaza el enroque, que parece lo más prudente. El jugador cubano, en cambio, tiene por objetivo al peón de E4, lo cual, unido al alfil indefenso de H4, obligaría al cambio de damas, quitándole mucho hierro a la posición. D por E5. Dama por E4. Este era el plan de Capablanca. Ataque doble a dama y alfil, que forzaría el cambio de damas y aliviaría enormemente al rey negro. El genial cubano debió quedar impactado al ver la respuesta de Andor Lilienthal. E por F6. Excelente jugada. Lilienthal sacrifica su dama ante el mismísimo José Raúl Capablanca. La clave del sacrificio es, por supuesto, la mala posición del rey negro en el centro. Dama por C2. No hay nada mejor que aceptar el sacrificio. Si, por ejemplo, las negras juegan dama por H4, seguiría F por G7, torre G8, F6, consolidando al peón de G7 y controlando casillas preocupantemente cercanas al rey negro. Y si ahora caballo por F6, entonces dama F5, con ataque doble a torre y caballo que gana la partida. Continuamos con la partida después de dama por C2. F por G7. Torre G8. Caballo D4. Otra bella jugada que prácticamente decide la partida. El caballo toca a la dama y además las blancas amenazan torre FE1 jaque, atacando al rey en el centro. Dama E4. Capablanca devuelve la dama en un intento desesperado por salvar la partida. Veamos que también falla una defensa más prosaica con dama D2, a lo que seguiría torre A E1 jaque y el rey no puede esconderse en D8 por el mate tras caballo C6. Así que caballo E5 es única para evitar el mate con el caballo. Torre por E5 jaque, rey D7, torre D5 jaque, rey E8, torre E1 jaque y las negras tienen que entregar la dama igualmente en esta variante para evitar el mate. Dama por E1 jaque, alfil por E1, torre por G7, torre E5 jaque, rey F8. Y las blancas tienen ventaja ganadora en esta posición. Continuamos la partida con dama E4. Torre AE1. Caballo C5. Torre por E4 jaque. Caballo por E4. Torre E1.
torre por G7, torre por E4, jaque, y Capablanca se rindió, porque como vemos, se ha llegado a una posición casi idéntica a la de la variante anterior, donde las blancas tienen clara ventaja. Por ejemplo, veamos que después de torre por E4 jaque, puede seguir rey F8, caballo C6, con la amenaza alfil E7 jaque. Torre E8, parando la amenaza, caballo E5, ahora se amenaza caballo D7 jaque, ganando la torre. F6, alfil por F6, torre H7, rey F2, y el peón de F5 le acabará costando la partida a las negras tarde o temprano. Hemos visto toda una lección de Lilienthal sobre cómo castigar a un rey en el centro. Por su parte, Capablanca aquel día debió tener el sentido del peligro algo distraído. Un saludo y hasta la próxima partida.